Queridas amigos, amigas, a nuestros migrantes que también han venido de diferentes partes del mundo a acompañar esta época y esta fecha histórica. Un saludo a todas nuestras familias, de todos los asambleístas. El día de hoy inauguramos una nueva etapa en la historia del Ecuador, una etapa que inició el 17 de febrero del 2013, día en el que el pueblo ecuatoriano decidió ratificar en las urnas a la Revolución Ciudadana como proyecto nacional. Conjuntamente con eso, a Rafael Correa como presidente de la República del Ecuador y a Jorge Glas Espinel como vicepresidente del Ecuador. Y a todas y todos los que estamos aquí en esta asamblea como sus servidores y representantes. Hacía mucho tiempo que nuestra patria no gozaba de paz, de desarrollo, de estabilidad y bienestar como lo tiene ahora. Nuestro país y nuestro continente están siendo el ejemplo para el mundo. En medio de una crisis civilizatoria, América Latina se está convirtiendo en el reservorio global de la esperanza. Después de que el pensamiento único nos había dicho que todo estaba acabado, que la historia se había terminado, que no había nada más por decir. Vino un pueblo rebelde a desordenarlo todo, a cuestionarlo todo y a reinventarlo todo. A lo largo y ancho de la región, este grande y diverso pueblo latinoamericano está demostrando que la construcción de otro mundo es posible y que el porvenir está lleno de promesas para aquellos que luchamos por la dignidad del humano y la naturaleza. Los años del neoliberalismo fueron atroces con nuestros pueblos y trágicos para la vida de millones de personas que por ambición de unos cuantos lo perdieron todo. Desde hace 6 años, los ecuatorianos y ecuatorianas hemos elegido otro camino, el de la soberanía, el de la justicia, el amor y la solidaridad. Hemos elegido el camino del summa causae, abrir las puertas hacia el socialismo del buen vivir. Esta nueva etapa en la historia nacional nos exige seguir construyendo esta alternativa, porque es una demanda de nuestro pueblo. No podemos dar marcha atrás. Tenemos que seguir trabajando intensamente para lograr las grandes transformaciones que todavía requiere el Ecuador. Esta asamblea tiene que estar a la altura de su época, responder acuerdo a sus intenciones fundacionales y al espíritu de Montecristi, que radica no en la opinión de un puñado, sino en la voluntad popular que nos ha respaldado y a la que nos debemos. En esta legislatura, la responsabilidad de ser portavoces de los sentimientos de la patria, que cada ley, reforma, iniciativa y acuerdo alcanzado esté en sintonía con la gente de las calles, de las plazas, de los mercados, de las universidades, de las fábricas. Legislar entre todos y para todos, desde el pueblo y para el pueblo. Profundizar la revolución ciudadana implica radicalizar la democracia, llevar a cada rincón del país, no solamente con los programas sociales, las grandes carreteras, la infraestructura, sino también con esa gran cultura de la participación, el empoderamiento de los sectores históricamente excluidos. Tenemos que caminar hacia una sociedad y hacia un Estado en el que la plurinacionalidad consagrada en nuestra Constitución sea una realidad indiscutible. Garantizar en la ley y en las prácticas los derechos políticos, culturales, económicos y sociales de cada habitante del Ecuador. Esta tarea no será fácil. El legislar y fiscalizar de manera oportuna y veraz requiere de todo nuestro esfuerzo y toda nuestra voluntad para llevarla a cabo. Hoy nuestro pueblo y nuestra historia nos demanda ser una asamblea joven, renovada, más cercana a los ciudadanos, una asamblea que esté dispuesta a través de la excelencia, las ideas y la razón a ser ejemplo de rectitud y capacidad. Sabemos que estaremos a la altura de las circunstancias, porque cada asambleísta ha sido electo por un pueblo libre, que cada día más crece en su estatura política. La época
en el que el poder legislativo del Ecuador servía intereses particulares, se ha terminado. Hoy, la Asamblea es representativa de cada región y cada territorio del país, sobre todo aquellos a los que el neoliberalismo silenció y que hoy se reivindican a través de la lucha cotidiana y que impulsan las nuevas formas del quehacer de la política. Hoy estamos aquí, los obreros, los campesinos, los indígenas, los afroecuatorianos, los profesores, los universitarios, y estamos también las mujeres y los jóvenes, a quienes se nos ha encomendado la dirección de este nuevo periodo legislativo. Los próximos 4 años trabajaremos en conjunto por el bienestar de todas y todos. Quedó atrás el tiempo en el que la división de poderes significaba conflicto y politiquería, que lo único que consiguió fue el atraso de nuestro desarrollo. Hoy, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder ciudadano y el de todas y todos nosotros como legisladores, que aún siendo poderes autónomos e independientes, este proceso histórico y la decisión de los ecuatorianos nos demanda un trabajo interinstitucional, el caminar juntos para seguir haciendo del Ecuador el país digno, libre, soberano y auténtico que todas esperamos. En cuanto a mí, una mujer de 29 años, esposa, madre de 2 hijos, que viene de una ciudad pequeña, pero maravillosa, que ha heredado centenares de luchas y resistencias, Otavalo, perteneciente a la provincia Azul de los Lagos. Asumo este reto reconociendo la lucha histórica y perseverante de millones de mujeres y jóvenes a lo largo de los tiempos. Lo asumo con responsabilidad, sencillez y absoluta firmeza, como lo hizo hace 89 años Matilde Hidalgo, que con su tenacidad fue la primera mujer que otorgó un voto popular, y Denela Martínez, que con su pasión accionar político fue la primera legisladora del Ecuador. Compañeras y compañeros asambleístas, agradezco a todos ustedes por este voto de confianza. A los que no votaron y a los que se abstuvieron, también agradezco por ejercer a cabalidad este acto de democracia. Con esta responsabilidad que se me otorga, demostramos que el Ecuador está a la vanguardia del continente, ya que seré la persona más joven de toda Latinoamérica presidiendo un poder legislativo. Asumo esta posición sabiendo que se trata de un desafío colectivo, que afrontaremos todas y todos juntos con vocación democrática y libertaria. Por último, quiero agradecer a todo el pueblo ecuatoriano que por toda la patria nos ha manifestado su apoyo y respaldo. Es todo un honor, como ciudadana ecuatoriana, servir desde este rincón bajo la mirada permanente de Manuela Sáenz, Manuela Cañizares, Dolores Cacuango y Rosa Zárate, a quienes Guayasamín las llamó hermanas de la libertad y que se encuentran grabadas en el mural que se expone en este salón. Con su espíritu combativo y el de tantos otros protagonistas, conocidos y anónimos, les invito a hacer de esta joven asamblea el espacio popular, el espacio de discusión, de debate, del respeto, de la madurez y de la altura política como se merece el pueblo ecuatoriano. Gracias a todas y todos ustedes.